La Secretaría de Movilidad va a tener disponibles 400 agentes de tránsito con el propósito de velar por una movilidad durante el evento de la Feria de Cali. Estarán distribuidos en los diferentes eventos que se realizarán y estarán haciendo labores de regulación, facilitando la movilidad de los caleños y los visitantes, y de control para garantizar un uso responsable del vehículo durante esta temporada de feria. Nosotros desde la Secretaría de Gestión de Riesgos, en forma integral, arropamos antes, durante y después los 61 eventos de la Feria de Cali. Los arropamos en el sentido de mirar los planes de emergencia, los planes de contingencia y de liderar el puesto de mando unificado, que es el epicentro del conocimiento. Se han venido articulando esfuerzos de planeación de logística para trabajar junto con la Policía Metropolitana de Cali y las otras dependencias que tienen relación con la seguridad, el orden público y la convivencia, para dar todas las garantías y tener todos los recursos dispuestos para que esta feria número 60 en la ciudad de Cali sea todo un éxito y se pueda vivir de una manera pacífica y en sana convivencia. La Secretaría de Desarrollo Económico parte de unos indicadores importantes que está generando la Feria de Cali, y el objetivo es fortalecer su modelo de negocio, su modelo económico, para que pueda generar más impacto en la economía caleña. Actualmente tenemos indicadores de impacto como 8.560 empleos que genera, 270.000 millones que mueve en todos los sectores económicos que se encadenan con la feria, y 225 asistentes. Esto se convierte en un potencial enorme para activar la economía caleña, para dinamizarla. En materia de seguridad, la Alcaldía de Santiago de Cali, a través del alcalde Mauricio Armitage, está trabajando de manera complementaria con la policía, con todos los organismos de seguridad y justicia, para garantizar una feria en la que los caleños nos podamos sentir más seguros. No sin dejar de lado el hecho de la corresponsabilidad que nos cabe a todos, haciendo un uso responsable de nuestro derecho al goce y al disfrute, de tal medida que podemos estar felices en la feria, disfrutarla, pero evitar las riñas, evitar los excesos que nos conduzcan a tener problemas de seguridad y cuidarnos nosotros también. Bueno, nosotros tenemos todos nuestros equipos de emergencias prestos y listos para que cuando haya una urgencia, una emergencia en Cali, tengamos alta capacidad resolutiva. Decirle hoy a los caleños que hoy existen más servicios de urgencia que antes, comparados con años anteriores, y que esto nos da mayor capacidad de atender en algún momento algún tipo de estas dificultades. Lo segundo es que hacemos parte del puesto de mando unificado, en donde se coordinan todas las acciones de emergencia y urgencia que hubieran lugar con nuestros equipos de atención prehospitalaria. Desde la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana nos estamos articulando con los 500 gestores de Paz y Cultura Ciudadana, quienes estarán en la parte previa de la Feria de Cali y estarán durante la Feria de Cali recordándonos aquellos comportamientos adecuados que tenemos que tener para cuidar de los otros. Vamos a estar haciendo un trabajo muy fuerte en el manejo de residuos sólidos, un trabajo muy fuerte en la parte, digamos, vial, para recordarle a la gente y a las personas que el peatón es alguien importante y que merece respeto. Vamos a estar también promoviendo buenos comportamientos del trato entre nosotros, de la tolerancia en la ciudad, y por supuesto vamos a estar con todo nuestro colorido de alegría en el marco de los principales desfiles de la feria. El 26 de diciembre exactamente tendremos toda una jornada desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde en un Grand Prix deportivo que va a tener atletismo adaptado, esto es atletismo en sillas de ruedas, los mejores del mundo en sillas de ruedas, ciclismo también con Harlinson Pantano, súper chévere, con muchas estrellas del ciclismo, y patinaje con los mejores de Colombia, en este caso en versión femenina. A más de eso, vamos a tener participación en todos los corregimientos y todas las comunas en la feria comunera. Ahí vamos a tener recreación en todas las tarimas y en todos los corregimientos y en todas las comunas durante los días de la feria. Entonces hay una articulación muy fuerte de la rumba, del deporte en esta 60 Feria de Cali. Y esa es, digamos, como una de las características más importantes, llevarle toda la alegría a los caleños en la rumba y también en el deporte de una manera integrada. Bueno, nuevamente Metrocali se vincula a la Feria de Cali de 5 maneras. La primera, va a entregar 30.000 tarjetas con el logotipo de la representación de esta festividad. En materia de frecuencia de buses para nuestros usuarios, hemos planteado un nuevo rediseño en extensión horaria y, por supuesto, unas rutas que nos van a permitir ubicar los 4 puntos cardinales para que nuestros usuarios puedan llegar a sus sitios finales y a sus destinos. ¿Quién se sienta a la feria 60?
progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.